échale brava pa' que lubrique el motor del carro, se beneficie, échale brava. Lubricant brava. Lubricant brava. 10,000 millas garantizada, calidad mundial, ahí se llama brava. Life is better shared because it makes good moments taste better. Epa, it's not done. Sharing brings out the best in everybody. It turns living rooms into dance floors. And friends into familia. So tonight, share something great. Buchanan's, life is better shared. Hoy más que nunca, vamos a demostrarle al mundo de lo que estamos hechos. Porque como todos los días, no importa lo que pase, Puerto Rico sale a ganar. ¡Copaca! Orgulloso auspiciador del deporte y de todos los que cooperan por un Puerto Rico mejor. Cuando conoces a alguien que habla como tú, comparte tu sueño, celebra tus triunfos y trabaja contigo, sabes que tu éxito está en buenas manos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. If new Heineken Silver was a riveting Viking saga. Last this way, your family tortured my first wife and stole my second favorite goat. Now you want to marry my daughter. Okay. All the taste, no bitter endings. Crisp and refreshing, Heineken Silver. Juegazo donde los Mets vinieron de atrás. Y de hecho, Ricardo, ahorita estaba mencionando las estadísticas que te llamaban la atención de parte del tiro libre por parte de los Cangrejeros de Santurce, y ese fue su talón de Aquiles, siendo Cliff Durán fallando los últimos tres intentos, ¿verdad?, del área del tiro libre, lo que abrió paso a que Jermaine Milanda entonces anotara ese canasto de la esquina de arriba de tres puntos, quedando un segundo para darle esa victoria dramática a los Mets de Guaynabo, 199. El equipo metropolitano es el cuarto equipo que mejor lanza de tres puntos en esta liga. Su porciento de aciertos es 38.1. Es un arma bien importante en la ofensiva del equipo, junto al trabajo de los refuerzos Mitch Creek y Timothy Suárez. Ahí ven la tabla de posición, cómo está la situación al momento. Quebradillas, el equipo con 10 victorias, que marca el paso en esa división o sección A, seguido de San Germán, que venció anoche a Arecibo, apretado en la villa del Capitán Correa. Se desquitaron de la paliza que recibieron en la cuna, sí, la semana previa. Mayagüez pisa y no arranca. Ponce, Bayamón, Ponce ganó, perdió anoche frente a Carolina. Bayamón
está en la primera sección, en la primera posición de esa división B. Carolina tuvo una buena victoria anoche sobre Ponce. Fajardo también salió airoso anoche sobre Mayagüez, así que se mantienen en la disputa. Y ahí está Santurce, medio juego de esos dos equipos en la segunda posición, Humacao y Guaynabo, ahí cerquita también en el quinto y sexto lugar respectivamente. Así que esa es las posiciones hasta el momento en esa división B, por eso es tan importante esta victoria para ambos quintetos hoy. La acción en breve a través de Telemundo en vivo. Pausamos, venimos con más de este pregame en breve. Los virus son una amenaza constante. Por eso llegó la pintura antiviral Máxima Cero de Lanco. La única con la tecnología capaz de encapsular y destruir los virus y bacterias al contacto. Dale más valor a la salud de tu familia. Acaba con los virus con la nueva pintura antiviral Máxima Cero de Lanco. Siente el color. Siente la protección. La suerte te está buscando. Como tú querías, la revancha no toca. Bola al aire, fanáticos. El balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Sixt Rent a Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Sixt Rent a Car. Vive la emoción. Somos leyenda, aquí somos elite. Este BCN aquí nadie se quite.
Caribe, el BCN, que no se olvide. La liga más dura, el Caribe, el BCN, que no se olvide. La liga más dura, el Caribe, el BCN. Desde el Coliseo Mario Quijote Morales, la ciudad metropolitana de Guaynabo, son los Cangrejeros de Santurce quienes visitan a los metropolitanos locales. Santurce con marca de 6 ganados, 6 perdidos, Guaynabo con 4-8. Sin embargo, Santurce ha salido airoso en 4 de sus últimos 6, mientras que Guaynabo tiene 3 victorias en sucesión. Los muchachos, como siempre, llegando temprano, Ángel Matías, café en mano, Alfonso Plummer verificando sus mensajes, la lista de los boletos que le pidieron. Eso es importante, Gato, eso pasa. Seguro, ahí está Mitch Creek, el australiano, refuerzo estelar del equipo metropolitano. Los muchachos llegaron temprano para hacer su rutina. Alvin Cruz, que está como asistente del equipo de los metropolitanos. Ahí está la gran Carla Cortijo, primera boricua en jugar en la WNBA, que es asistente en el equipo de Santurce, así que sin duda se prepara la escena para lo que debe ser un gran partido. Nathan Peavy debuta como dirigente del equipo de los Cangrejeros de Santurce, luego de buenas experiencias a nivel de la G League con el equipo de Capitanes de Nuevo México. El veterano Omar González, 140 victorias, 137 derrotas en su carrera en el BSN, lleva 3-1 con el equipo de los Mets de Guaynabo. Omar González. Dice, I want to practice, you know, in Spanish. Quiero practicar español, dice. Muchachos, ya saben que tenemos televisión, tenemos a Yares, podemos revisar lo que esté por reglamento, se revisa, ¿ok? Lo demás es ustedes, el espectáculo son ustedes, ¿está bien? Vamos arriba, vamos a disfrutarnos esto. Ahí escucharon las expresiones, más que nada la exhortación de Jorge Vázquez a los capitanes de los respectivos equipos. Jonathan Hamm, que es el capitán del equipo metropolitano, y entonces Matías y Clemente, que son co-capitanes en la escuadra santurcina. Oye, Ricardo, bien interesante el dato que mencionaste sobre Omar González, que desde que cogió las riendas de los Mets de Guaynabo juega para 3-1, excelente, ¿sabes? Es de los equipos más calientes ahora mismo en el BCN. Ahí está la evidencia de cómo Santurce ha mejorado su rendimiento en los últimos 6 juegos, victorias sobre San Germán, Fajardo, Mayagüez y Manatí. En el caso de Guaynabo, la llegada, tienen 3 victorias consecutivas contra 3 equipos de buen nivel, Santurce, Bayamón y Mayagüez. Desde que llegó Omar González, también llegó Timothy Suárez, el refuerzo que aquí ha dado un giro de 180 grados. Comienza la temporada en Humacao, no le va bien con el equipo de los grises, llega a Guaynabo y aquí todo el mundo dice que es otro jugador, este Timothy Suárez. Y añádele a eso que Omar González le da la confianza a un Nobel canastero como Jermaine Miranda, que ha lucido sumamente bien viniendo del banco, este novato. Obviamente demostrando que tiene carácter para jugar en esta liga, no tiene miedo, defiende bien, juega bien duro, se atreve a lanzar, tiene buena puntería. Y de hecho, en ese último desafío, aquí mismo, frente a los Cangrejeros de Santurce, fue el que acabó el baile de ese canastazo del área de 3 puntos. Así que los metropolitanos y los Cangrejeros listos para comenzar la acción aquí en Guaynabo. También hoy en cancha está Humacao contra Manatí. 2 equipos que necesitan sumar victorias. Cada uno necesita mejorar su desempeño. Que si se combina una derrota de Humacao, una victoria de Guaynabo, entonces Guaynabo sube esa 5ª posición y prácticamente a un juego de los Cangrejeros de Santurce. Así interesante está la cosa. Sigue llegando público aquí al Coliseo Quijote Morales. ¿Cuál pareo te gusta más? Hay varios pareos buenos esta noche. Ese que vimos en el salto inicial va a ser interesante. Dominan los metropolitanos. Ahí está E.J. Crawford para Suárez. Este saca para Gary Brown. Ya repuesto de un dengue que lo atacó fuertemente en las pasadas semanas. Ahí está Gary Brown, recibe nuevamente. Buscan a Suárez. El pase fue incomodísimo. No pudo manejar el balón, primer turnover del partido para los metropolitanos de Guaynabo. Ahí están los 5 abridores, los Cangrejeros, Gato. Bueno, el primer Cangrejo es David Stockton en la 1, Cliff Durán en la 2, en la 3 Ángel Matías, en el Daniel Vasallo. Y tenemos entonces a Dijuan Hernández. Ahí están buscando en la pintura Hernández, pero el pase también bastante difícil.
cometen turnover, devuelven favor con favor el equipo de Santurce, los cinco abridores de los Mets. Gary Brown, Jason Page, AJ Crawford, Mitch Creek y Timothy Suárez. Ahí trabaja Jason Page para Mitch Creek. Hace la mague, penetra, la sacó con la derecha el zurdo australiano. El primer canasto del juego es para los Mets y Mitch Creek, que es el líder en anotaciones del equipo de los Mets de Guaynabo con 20. Tiene 20.4 puntos en lo que va de temporada. Duván Hernández, el muchacho de Miami, muy duro en ese tiro brincado. Viene Mitch Creek. Ahí está EJ Crawford. Crawford penetra a buscar el canasto. El rebote de Matías a correr Santurce. Durán entrega bonito a Stockton. Vino Mitch Creek. Determina el oficial que hubo contacto, que lo empujó básicamente, o que salió Stockton del área de juego. Ahí está la repetición de la jugada previa. Ese es el juego de Mitch Creek. Mucho amague, penetración, pone la bola en el piso, ataca. Y ahí está la jugada. Hubo falta de Mitch Creek. Hubo bastante contacto. Así que eso envía a David Stockton a la línea del tiro libre. Es que fue un rompimiento rapidísimo. Matías identifica adelante a Cliff Durant. Cliff Durant hace lo propio, identificando a John Stockton, que venía con un bólido por ese lado izquierdo, para sacar entonces la primera falta personal a Jake Creek y a ver si tiene el break de empatar las hostilidades. Y en efecto, Stockton consigue las dos tiradas excelentes de esa zona. 96.2% de efectividad. Promedia 18 puntos y 6 asistencias por juego. Ahí está Mitch Creek frente a Hernández para EJ Crawford. Para Suárez. Suárez a 15 pies en el tiro brincado. El brasileño Timothy Suárez. Y hasta el momento Suárez también en lo que va de torneo está promediando 21 por juego. Dován Hernández iba al desquite, no pudo ser. Viene Guaynabo. Jason Page encuentra a EJ Crawford. Perdió el balón, se va Luis Durán. Durán se levanta de tres. El bombazo es para Cliff Durán. Cliff Durán, que Nathan Peavy ahora lo trae como cuadro regular. Está jugando sumamente bien. Hasta el momento de la campaña está promediando 10 puntos por juego. Es un arrancar de torneo bien sólido. Estaba hablando hace un rato con Mandy Cancel, asistente del equipo santurcino, y me dice que la mejoría del cangrejo en gran medida, canasto de tres ahí para Mitch Green, que si lo dejan tirar solo va para 40. Sí. Me decía que la mejoría de Santurce ha sido desde que decidieron irse con cuatro pequeños y uno grande. Y ese bajar estatura, buen canasto ahí de Duván Hernández con la zurda, bajar estatura le ha dado más velocidad, más flexibilidad. Y si ves, están jugando con dos guards, dos delanteros y un centro. Le da más explosividad y obviamente un juego sumamente rápido. En la carrera son letales y tienen buenos jugadores que saben pasar muy bien el balón. Y dos delanteros que son anotadores, son Matías y Vasallo. Matías a buscar el canasto, controla Suárez, viene Jason Page, ahí está EJ Crawford para Mitch Creek. Creek trabaja uno contra uno, dejó atrás a Hernández, le hizo el canasto y también recibe la falta personal. 2-1 para Mitch Creek. El australiano ataca de nuevo y consigue canasto y falta. Que su fuerte es el lado zurdo, le hace la mague. Van a ver ahí, se lo come de igual, le saca prácticamente un paso completo, un layoff fácil. Y si lo va a defender de igual toda la noche, yo creo que como tú dijiste ahorita, Ricardo, puede llegar a los 40. Oye, es que Creek, aunque mira, recupera el rebote ofensivo, va al ataque Mitch Creek, lucha Suárez. Controla finalmente Gary Brown y recibe la falta personal. Creek está bien intenso, ha comenzado con mucha energía el partido y Santurce no ha podido igualar ese nivel que ha presentado el refuerzo de los Mets. Sí, es un refuerzo que nunca se quita, siempre está sumamente activo, juega fuerte, no importa que su contrincante sea más alto que él o más fuerte, él va a luchar todo el tiempo. Ahí consigue canasto Jason Page para el equipo metropolitano. Viene al ataque de David Stockton al veterano Ángel Daniel Vasallo. Recibe Cliff Durán. Durán ataca por la derecha, busca a Duván Hernández. Demasiado tránsito ahí en la pintura. Muchas manos en uniforme blanco. Finalmente Gary Brown la sacó fuera de las líneas. Se catch and shoot, muy bonito de Jason Page. Sí, tiene punto en las manos, es un anotador natural.
Cliff Durán la pone en juego ahí con Dovan Hernández. Hernández penetra, saca para Vasallo. Vasallo dispara de tres. Todavía las mete el veterano. Bombazo para Ángel Daniel Vasallo. Y es otro jugador que se coloca muy bien. Y si lo descuidan, te va a hacer daño toda la noche. Y Mitch Creek es el hombre orquesta por el equipo de los Mets de Guaynabo. Haciéndolo todo y haciéndolo bien. Ya lleva nueve ya. No pudo Vasallo. Así que Creek lleva nueve de los 13 que tienen los Mets. Ahí está AJ Crawford. Cuando comienza el movimiento, se compromete Vasallo y comete la falta personal. Ahí en ese skip pass, entonces Vasallo llega un poco tarde a defender a AJ Crawford. Entonces le saca esa primera falta personal. Así que Gary Brown la va a poner en juego por el equipo metropolitano. Lo hace con Joshan Page. Consigue ese inbound pass. Perfecta la jugada para Guaynabo. Dos puntos más para los Mets. Excelente las cortinas y liberan completamente a Jason Page. Otro pase errático de los cangrejeros en esta ocasión. Vasallo buscando a Hernández, que se había quedado solo, ya que Suárez había subido a ayudar a hacer el hedge. Trató de conectar con él, pero el pase fue a la gradería. Muy duro, muy duro. Dos turnovers para cada equipo. Suárez dispara de tres. Controla Matías, viene Stockton. Stockton le mete velocidad. Ahí suena el silbato, tuvo contacto. El número 6 comete la falta. Que es... Life is better shared because it makes good moments taste better. Epa, it's not done. Sharing brings out the best in everybody. It turns living rooms into dance floors. And friends into familia. So tonight, share something great. Bucanis, life is better shared. Hoy más que nunca, vamos a demostrarle al mundo de lo que estamos hechos. Porque como todos los días, no importa lo que pase, Puerto Rico sale a ganar. ¡Topaca! Orgulloso auspiciador del deporte y de todos los que cooperan por un Puerto Rico mejor. Cuando conoces a alguien que habla como tú, comparte tu sueño, celebra tus triunfos, y trabaja contigo, sabes que tu éxito está en buenas manos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Get on your feet. You make-
un buen arranque del equipo de los Mets de Guaynabo con la ofensiva de este señor Mitch Creek y el dominio en el área de la pintura, Gato. Sí, Guaynabo está dominando 8-2 en los rebotes y también en esos tiros de por ciento de campo están tirando para un 63%, tirando de 7-11. Y Mitch Creek ha empezado caliente en el ataque, 9 puntos de los 15 que tiene el equipo de Guaynabo. Ricardo, que hablabas que Leiter Pivi decidió entonces que jugar small ball, pero eso le puede pasar factura, y en efecto eso es lo que está sucediendo en el área de los rebotes, donde debe dominar Guaynabo en ese aspecto. Sube un poco más el tamaño, viene Ramón Clemente a cancha, ahí lanza a Isia Piñero, que también vino a Palermo, que también vino a juego. Guaynabo se quedó con los 5 que abrieron. Gary Brown para Timothy Suárez. Ahí busca E.J. Crawford, metió la mano Palermo. Le quedan 6 para tirar. E.J. Crawford en el doble paso. Tiró el manotazo Palermo y comete la falta. A E.J. Crawford es lo más que le gusta, ese juego de uno contra uno. Es bien agresivo, es bien efectivo, es bien explosivo. Tiene buen cambio de dirección. Y en este caso pues, le sacó la falta personal a Palermo. Ahí lo vemos. Es la primera falta personal, número 0, Isaías. La primera para Isaías Palermo. Va al tiro libre, E.J. Crawford. Y que es bien complicado porque acaba de entrar a la cancha, prácticamente está frío. Y el Crawford lleva ya 5 minutos, está caliente. Y es bien, bien complicado tú poder detener a un jugador que ya está en ritmo. Crawford en esta campaña promedia 10 puntos, 2.6 rebotes, 1.3 asistencias. Jugador versátil, puede tener el balón en la mano, puede jugar la 2, puede jugar también un delantero pequeño. El avance de 10 a 3 para Guaynabo. Ahí está Cliff Durant. Dowan Hernández ataca frente a Suárez, se levanta, lindo movimiento, buen giro, mejor ese ganchito, ese tiro brincado para Dowan Hernández. Buenos movimientos ahí, necesita muchos puntos este caballero, cerquita del canasto. El equipo de Santurce está a la espera todavía de Jean Clavel, que fue campeón allá en Europa donde estaba jugando. Buena flotadora esa de Gary Brown. El armador del equipo metropolitano. Son los primeros 2 puntos y Gary hasta el momento en el torneo está promediando 13 puntos por juego, alrededor de 6 asistencias, buenísimo. Ahí está Ramón Clemente, Moncho lo dejaron tirar y la zumbó de 3 y la metió. Bombazo para Ramón Clemente. Que ha desarrollado ese tiro en sus últimas campañas y lo hace un jugador sumamente versátil. Es como una soga porque va directo. Va directo. Una línea lo que tiró. Este no, este fue con arco. Y muy bonito ese tiro de 3. Bombazo para Mitch Creek que sigue caliente. Ya lleva 12. Ataca Cliff Durant. Viene Gary Brown. Se reportan 2 metropolitanos allá a la mesa. Gary Brown ataca por la izquierda. Saca para Mitch Creek. Que a Creek le gusta mucho esa área. Ahora se postea, la saca con la derecha. Dowan Hernández la tapea, le cayó en las manos a E.J. Crawford, que dijo, sí señor, cómo no, yo la acepto, la zumbo y la meto de 3. Bonito, son bonitos. Seguro que sí. Acepta colaboraciones. Ahí vuelven a cometer un turnover en pase. El equipo de Santurce no pudieron conectar Stockton y Hernández. Ahí vean ese canasto de 3 de Clemente, que fue después contestado por el equipo de Guaynabo en ese step back de Mitch Creek. Y bien irónico, Ricardo, que están Pibis, los cangrejeros, Santurce, se decide ir un poquito más bajito, o sea que tiene mejor control el balón, pero están cometiendo demasiado, muchos turnovers. Canasto de 3 puntos, de 5-3 Guaynabo, de 6-3 Santurce. Ahí está Sean Page frente a Stockton. Suárez para Mitch Creek. Creek ataca y la saca en el reverse frente a Ramón Clemente, que comete la falta personal. Un giro ahí por el baseline, se lo comió completo. Ramón Clemente no tuvo otra opción que darle la falta personal. Así que va nuevamente Mitch Creek a la zona de los suspiros. Y este señor atacando de todas las maneras, por tierra, por aire, penetrando media distancia, con el juego largo. Esta tirada libre es presentada a ustedes por Taco Maker. Fresco de verdad, celebrando sus 45 años, Taco Maker. Y qué zurdo también,
normalmente los jugadores suyos son bien incómodos de pero defender. Y tiene la capacidad también sacarla con la derecha, sí, claro, cuando necesita hacerlo. La segunda para Chris también es buena. Vino a cancha Jermaine Miranda en el número 13 en el uniforme blanco. Entra también ahora por el equipo guaynabeño Onsi Branch. Viene Guaynabo. Defense. Viene el ataque el equipo de Santurce. Jonathan Hamm también había entrado a cancha. Ahí no pudo ser ese disparo de tres para Plummer, que se reportó también hace segundos. Joshan Page para Jonathan Hamm. Ahí está solo Miranda y no es tímido Miranda. Para nada es tímido. La zumbó y la metió. Jermaine Miranda viene del banco y provee ofensiva instantánea. Y sigue Guaynabo en buen momento. Dominan 30-15 a Santurce, que pide tiempo. If new Heineken Silver was a riveting Viking saga. Your family tortured my first wife and stole my second favorite goblet. Now you want to marry my daughter. Okay. All the taste, no bitter endings. Crisp and refreshing, Heineken Silver. Se domina, Guaynabo domina 30-15 al equipo de Santurce. Estábamos viendo el banco ahí del equipo de Santurce. Y el equipo de Guaynabo ha comenzado bien, con muy buena ofensiva, sobre todo de Mitch Creek, que ha sido el hombre orquesta. Pero entonces los rescatadores, el banco también, entran los relevistas y producen de inmediato. Bueno, el mismo Jason Page, Gary Brown, Jay Crawford, se nota, viene del banco entonces Jermaine Miranda. Y rápido contra un canasto de tres puntos. ¿Qué más se puede pedir? Omar González está de pláceme. 11-0 es el avance de los metropolitanos. Se han despegado por 15. Ahí trabaja Palermo. Hace un pase, intercepta al equipo de Guaynabo, pero estaba fuera del área de juego Jonathan Hamm. Y ha tenido mucha, mucha dificultad el equipo de Guaynabo con su ejecución a media cancha, sobre todo poder llevarle el pase al hombre que está en la posición para el tiro. Exactamente, y de los últimos también de, por parte de Guaynabo, de los últimos canastos que han acumulado, son 9 puntos del área de 3 puntos. Son bien efectivos detrás del arco, y más si tienen más opción, recogen entonces esos rebotes ofensivos que te dan, como decimos, bonito, te da más oportunidades de tú poder conseguir un buen canasto. Hay buen pase de Vasallo, se quedó corto Palermo y ahora se guardió solo también. Oiga, falló una guirita, más fácil que esa no viene, gato. Completamente solo, increíble. Ahí está, cuando a usted no le salen las cosas, no le salen. Sin embargo, mira, se redime con el corte de balón. Ahí va Palermo y viene, ahora se llevó tremenda chapa de Jermaine Miranda. Buen pase a Onsi Branch, entrega a Suárez. Suárez consigue el canasto y también recibe la falta personal. Y todo saliendo bien a Guaynabo, muy mal al equipo de Santurce. Esa chapa fue enorme. Wow. Gran gestión defensiva de Jermaine Miranda y luego comienza el rompimiento rápido, la entrega al trailer, al hombre grande que venía por el medio del libro, ese rompimiento rápido. Excelente, excelente la defensa por parte de los Mets de Guaynabo, 2 paradas consecutivas y ahora un canasto identificando a Suárez. El brasileño consigue la tirada, Timothy Suárez. Viene Stockton al ataque por Santurce. Oye, hay que preguntar, ¿qué irá a hacer Guaynabo cuando llegue de Marcus Cousins? ¿Qué harán con Timothy Suárez? Que sería interesante
a ver a cuál de los dos, porque está le no, cae muy bien. Tiene le, que ser Suárez, no van a salir de Mitchell Green. Disparo de tres de Joshan Page, consigue el bombazo. Mitch Green es el cuchillo suizo, el que te hace de todo. Pero a la misma vez con esas dos torres gemelas, sería bien complicado. Esa línea frontal de Guaynabo, súper temida. Ahí yo difiero de ti en el sentido de que tiene que ser uno de los dos, o Suárez o de Marcos Cosi. Claro. Debe ser de Marcos Cosi. Hay, ¿no?, hay que preguntarle a Omar González. No, y hay que ver también cómo viene de Marcos Cosi, la condición que venga, si está recuperado, cómo está, si está ready para jugar. Preguntas interesantes que hay que contestar. Claro. El avance es grande para los metropolitanos, 17-0. Plummer forzando la marcha, tratando de atacar, y se encontró de frente a Oenis Medina, que viene a cancha y de inmediato toma esa falta ofensiva. Vea la repetición, ahí ataca Plummer, se encontró a Medina de frente y comete la falta. Es increíble porque a Santurce no le sale con nada, no le sale nada, pero todo el crédito también a la defensa de los Mets de Guaynabo, como dijo Crick en la previa. Para poder ganar tenemos que defender. Desde el minuto 3:43 Santurce no anota. Wow. Sí que está ahora Joshan Page. Hace un pase en el interior, consigue a Medina. ¡Qué linda esa jugada! Los primeros dos para Oenis Medina. Y sigue Guaynabo. Se está acabando este primer parcial. Sigue los Mets poniendo puntos en la pizarra. Ataca Stockton en el tiro brincado. ¡Qué linda esa yompa para David Stockton! Viene Joshan Page. Tres cuartos de cancha, no tocó el aro, tampoco el cristal. Se acabó el primer segmento, 38 para Guaynabo, gran ofensiva de los metropolitanos, 17 para los cangrejeros de Santurce, a finalizar este primer parcial de acción. 38 para Guaynabo, 17 Santurce. Fede López está con Nathan Pini. Muchas gracias, Ricardo. Nathan, not the best ending to the quarter. What has to change drastically for you to climb back on the score and get the win tonight? Just our intensity and aggressiveness. We're playing a bit passive right now, so we got to pick that level up. Thank you very much and good luck. Ahí lo escucharon, tiene que subir la intensidad el equipo de Santurce. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más de la Liga más dura. Los virus son una amenaza constante. Por eso llegó la pintura antiviral Máxima Cero de Lanco, la única con la tecnología capaz de encapsular y destruir los virus y bacterias al contacto. Dale más valor a la salud de tu familia. Acaba con los virus con la nueva pintura antiviral Máxima Cero de Lanco. Siente el color. Siente la protección. La suerte te está buscando, como tú querías, la revancha no toca. Fanáticos, el balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy, esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Boy, I'm feeling bougie.
Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Six Rent a Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Six Rent a Car. Vive la emoción. Mira, Bobby, mira, Bobby. Tiene luz. Y con Power Solar. Despídete de los apagones. Ese es mi equipo. Monta tu equipo con Power Solar. Deportes en vivo, estrenos y mucho más. Aprovecha el Entertainment Combo ahora a $61 al mes con IBU. Sí, $61 al mes con precio fijo por 24 meses. Además, HBO, Cinemax, Showtime y Stars libre de costo por 3 meses. Suscríbete hoy. We have the meat. 38-17 el dominio de Guaynabo. Al comenzar el segundo parcial, ahí está Vasallo. Consigue a Ramón Clemente. Clemente contra Medina. Abre espacio Clemente. Recibe la falta personal el veterano Ramón Clemente. Ahí llevando a la escuelita. Ahí a Medina le saca con esa veteranía la falta personal. Ramón Clemente promedia 4.9 puntos por juego, 4.5 rebotes. Estas tiradas presentadas por Marcos Pisa. Los Pisa Lovers saben, gato. Tú eres uno de ellos. Que Marcos Pisa es la que es. La Carnosa. Ay, María, gato. A otro nivel. La Carnosa, esa es la campeona. La campeona universal. Lo bueno es que tú le puedes echar lo que tú quieras. Tú le dices, mira, quiero que zeta, vegetales, salchichas polacas, olvídense. You name it. Pepperoni. No. Estate quieto, gato. La ventaja es de 20 para el equipo de Guaynabo. 38-18. Ahí están los tiros libres. Guaynabo 6 de 6-5, de 4-3, Santurce. Recibe Jermaine Miranda. Este zurdo no es tímido. Luchan el balón. Medina y Clemente. Controla Clemente. A correr Cliff Durán. Ahí está Plomer, recibe Vasallo que está solo y dispara de tres. El sello de fábrica, la especialidad de la casa. El bombazo para A.D. Vasallo. Que todavía le queda gasolina en el tanque y de hecho jugó aquí varias temporadas con los Mets de Guaynabo, así que se conoce muy bien esta cancha. Ya San Page a ripostar, controla Palermo. Cliff Durán al ataque, tratando de forzar la marcha a Santurce, meterle más velocidad. Plomer está solo, la zumbó de tres. Atrás el rebote para Onsi Branch. Guaynabo va a correr. Buen pase a Medina. Recibe la falta personal de Vasallo. Y le devuelve la moneda a Guaynabo al equipo de Santurce. También forzando la marcha. Corriendo. Obligando al equipo de Santurce a hacer ajustes. Porque los cangrejeros han venido con más agresividad. Poniéndole más energía al juego. Tratando de atacar a Guaynabo. Ahí, lamentablemente se le pita esa falta a Vasallo, fue sin querer queriendo, pero pues, hubo contacto. Y sí, como dice Neta Impibi, tienen que entrar mucho más agresivos los cangrejeros de Santurce, pero también siendo bien conscientes, siendo pacientes a la hora de correr el patrón ofensivo. Sí, jugar bien rápido, que esa es su mayor fortaleza ahora mismo, pero siendo bien consciente, no botar mucha bola, porque eso Tenover lo está capitalizando muy bien los Mets de Guaynabo. Oenis Medina consigue las dos tiradas. Va al banco, regresa Mitch Creek. Guaynabo con una racha de tres victorias consecutivas. Que han coincidido con la llegada de Omar González y de Timothy Suárez. Santurce ganador de cuatro de los últimos seis. Hernández frente a Creek, la paso, la tiro, decidió tirarla. Muy buena decisión porque la metió Dowan Hernández. Ay, le tiene ventaja sobre Creek, ¿sabe? Le puede tirar por encima, tiene que aprovechar. Sigue moviendo bien el balón los Mets, ataca Miranda. Sacan para Jonathan Hahn, recupera Miranda. Miranda ataca, la saca el zurdo. Le hubiera quedado muy, pero que muy bonita esa jugada. Ahí va Vasallo. Recibe Dowan Hernández. Hernández
en el jab step. No se lo comió. Krieg dijo, no te comes el jab step. No hay problema, tengo la yompa también. Le puede tirar y la metió en un pequeño avance el equipo cangrejero. Los Mets piden tiempo. Échale brava pa' que lubrique el motor del carro, se beneficie. Échale brava, lubricant, brava, lubricant, brava. 10,000 millas garantizada, calidad mundial, que se llama brava. Life is better shared, because it makes good moments taste better. Epa, it's not done. Sharing brings out the best in everybody. It turns living rooms into dance floors. And friends into familia. So tonight, share something great. Es presentado por Telemundo, Brava, Zacató, Arby's, Marcos Pizza, Taco Maker, Compañía de Turismo de Puerto Rico, Voy Turisteando, Móvil, Seguros Múltiples, Palo Viejo, Don Q, Palo Ready, Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico. Y con el auspicio de El Nuevo Día, Primera Hora, Winmar, Camuy Cooperativa, Supermercados Econo, Filler, Granuts, Hyundai de Isabela, Cooperativa Oriental, Chili's, Deportes Salvador Colón, San Patricio Netflix, Six Car Rental, USAFE, Molten, Hecho en Puerto Rico, Coop Manatí, ABC Security. Y por primera vez en la noche, Santurce se ve en mejor ritmo ofensivo. Ahora cometen el turnover y pagan el precio con esa güerita de E.J. Crawford, pero los cangrejeros estaban en un avance. Estaban en un avance de 8-0, producto de la energía en defensa. Y entonces el lado ofensivo pues estaba mucho más paciente, buscando a Diwan Hernández, que había metido los últimos 4 puntos de los cangrejeros de Santurce hasta ese turnover. Ataca precisamente Hernández. Y determina el oficial que hay falta ofensiva cuando hizo el giro de Juan Hernández, que reacciona protestando el decreto de la oficial Sonia Maldonado. Mira, ver, gato, ponte la camisa de árbitro. Sí. Parece que bajó el hombro derecho, ¿no? Está pidiendo una explicación de Juan Hernández. Y es 2-1, ¿verdad? Porque hace como una protesta y automáticamente el árbitro pues, no se lo perdona y le pita la falta técnica. Así que con estas son 3 faltas personales en su cuenta. Y es una pena porque estaba ya cogiendo el ritmo, se veía muy bien. Exacto. Había metido 2 canastos consecutivos. No, y cuando mejor el equipo Santurce se ha visto en esta primera mitad, estaba encontrando ritmo en la palabra que tú usas muy correctamente. Estaban viendo por fin un poco en sincronía y pues pierden el momentum ahora con este swing que vamos a ver de cuántos puntos va a terminar siendo. Consigue Gary Brown la tirada libre. Ahí está Omar González. Así que Gary cobra la falta técnica y la van a poner en juego los metropolitanos. Así que ya por lo menos son 3 puntos para el equipo de Guaynabo. Viene con dificultad Jonathan Hamm. El canasto de E.J. Crawford y esa tirada libre de Gary Brown. Vamos a ver de cuánto termina siendo el swing en esta situación. Ahí está Brown, buen amague, penetra. Entrega bonito a Unci Branch. Le bloquearon el tiro y no la puso en el suelo. Se quedó con ella. Corrió con el balón. Y este Aicía Palermo tiene buenas facultades defensivas. Otra vez obliga el cambio del tiro. Así mismo, recuperó muy bien y llegó a tiempo
para bloquear ese tiro. Pero también hay que darle crédito entonces a Guaynabo, que tuvo paciencia a la hora entonces de armar su patrón ofensivo. Viene Cliff Durán, los turnovers, 7 para los cangrejeros, 4 para los metropolitanos. Cliff Durán maneja frente a Gary Brown, recibe Ángel Matías. Están buscando a Clemente, de vuelta a las manos de Matías. Le salen 2 metropolitanos. Al otro lado, Palermo está solo y le gusta de ahí, Gato. Luchan el rebote, los muchachos, controla Gary Brown, adelantado para AJ Crawford. Crawford frente a Palermo, le hizo el canasto AJ Crawford. Y ese canasto de transición, AJ Crawford es un criminal, así que se va por el lado fuerte de él, por la zurda, protege muy bien la bola. Los puntos en rompimiento rápido, fast break 11-3, Guaynabo recupera la ventaja de 20. Ahí está Plomer, con dificultad en el manejo de balón, pero determina el oficial que Gary Brown cometió falta, me parece, a cada distancia, ¿sí? En efecto. Vamos a verlo, Gato. Bueno, esta es la jugada previa. Crawford contra Palermo. Usó bien su cuerpo para protegerse. Le evita la falta personal, pero Gary con todo y eso se queda con ese high, con esa energía, porque él sabe que lo defendió bien. Stockton acaba de entrar de inmediato a buscar el canasto. Viene Gary Brown por los Mets. Le mete velocidad, va a la lona Gary Brown, corrió con el balón. Así que el veterano Gary Brown tratando de forzar la cosa, tanto en defensa como en ofensiva. Ahí cuando trata de hacer el crossover, perdió el balance, se resbaló y corrió con el balón. Está Nathan Pivia, es integrante del equipo nacional, jugó con los vaqueros de Bayamón, cangrejeros de Santurce, entre otros equipos. Ahí está Ramón Clemente. Matías deja atrás a Onsi Branch, le saca el balón muy bien Mitch Creek. Creek van 3 contra 3. EJ Crawford a buscar el aro. Ramón Clemente le bloqueó el tiro. Se la lleva Santurce. Viene Matías. Matías en el tiro libre. Buen canasto para Ángel Matías. Que en la secuencia anterior titubió. Y entonces se le fue el balón, comete el tenover. Pero ahora dijo, ok, voy por encima. Ahora sí esta es mía. Comentó en la previa, acompañó Federico López, que estaba jugando con una dolencia en un pie. Pudimos hablar con él, dijo, sí, me molesta un poco, pero voy a jugar. Y ahí está. Es un guerrero. Gary Brown, side step en el tiro. Controla Palermo. Viene David Stockton. Ahí está Matías frente a Creek. Le limpian todo el lado. Va Matías, viene a doblar. Branch, sacan para Clemente. A Ángel Matías, le quedan 9 para ejecutar. Frente a Onsi Branch. Va Matías, ataca Ángel Matías, a lo bravo, consigue el canasto y también recibe la falta personal. Paciencia, siguió trabajándolo, trabajándolo hasta que pudo conseguir el canasto. Y Santurce trata otra vez de hacer su avance. Hay tiempo pedido.
Bueno, 45-29, Gato, pero este segundo parcial lo están ganando los Cangrejeros 12-7. El miércoles, el próximo partido en pantalla, Leones de Ponce contra Capitanes de Arecibo, allá en la Manuel Petaca Higuina de la Villa de Capitán Correa. Ese duelo siempre reserva muchas emociones. El norte contra el sur, Capitanes contra Leones. Una rivalidad enorme de muchas, muchas décadas. Controla ahí el equipo Santurce. Se la quitaron a Matías. Gary Brown con buenas manos. Ahí está Brown para E.J. Crawford. Frente a Stockton. Tiene ventaja de estatura. Sacan para Gary Brown. Ahí está Jonathan Hamm. A Mitch Creek. Creek ataca frente a Palermo. Sacan para Hamm. Lo piensa de tres. La mueve hacia Gary Brown. Brown no lo piensa dos veces. La supo de tres. Y la metió. Bombazo para Gary Brown. Que le quedaban tres segundos en el reloj de tiro. Se da cuenta Jonathan Hamm, pero identifica que Gary Brown es mejor tirador que él. Y no le hizo quedar mal. Ahí está Cliff Durant para Ramón Clemente. Matías. Le pide a Palermo que se mueva. Ahí está Isaías Palermo. Se levanta en el tiro brincado. Linda esa yompa para Isaías Palermo. En un momento dado se vio entonces a Santurce que venía con ese empuje poquito a poco, ¿verdad? Colocando más canastos, pero ha capitalizado y ha pareado muy bien esa energía de Santurce Guaynabo para entonces estar al frente 48-31. Mitch Creek burló a Ramón Clemente y con la derecha Gato la sacó. Consigue otro canasto Mitch Creek. Ante esa zona, en principio de hombre a hombre, el equipo de Santurce. Sí, la tiene porque son bien pacientes a la hora de identificar que ese matchup son, ¿verdad? Y están bien colocados. Eso se rompe con un movimiento de balón sumamente rápido y no está quieto ninguno de los jugadores. Ahí trata de conservar el balón. Guaynabo así lo hace. La tiene Mitch Creek. Creek para E.J. Crawford. A Hamm. Hamm ataca para Crawford. Crawford desde el tiro libre, el zurdo con el tiro brincado, consigue el canasto E.J. Crawford. Y ahora ese run, la corrida del equipo metropolitano, jugando ambos equipos por racha, pero Guaynabo tiene ventaja de doble figura. Y por supuesto, cuando vienen calientes, aumenta la ventaja con esa ofensiva. Y añádele entonces que está siendo bien paciente. No están tirando, como uno dice, a lo loco, tiros fuera de porciento, ellos hacen un amague, jugando el fundamento, el baloncesto clásico, y obviamente pues está saliendo a la perfección. Pausamos, amigos, venimos con más de este partidazo en Guaynabo, en breve. A la silla. Hoy más que nunca, vamos a demostrarle al mundo de lo que estamos hechos. Porque como todos los días, no importa lo que pase, Puerto Rico sale a ganar. ¡Copaca! Orgulloso auspiciador del deporte y de todos los que cooperan por un Puerto Rico mejor. Cuando conoces a alguien que habla como tú, comparte tu sueño, celebra tus triunfos y trabaja contigo, sabes que tu éxito está en buenas manos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa. Los jugadores se refleja, lo dice todo, ¿sabes? Se ven contentos, se ven alegres. Un Gary Brown que a pesar de que tuvo la situación del dengue, una vez se recupera, saca una victoria grandísima allá en Mayagüez. Son tres victorias consecutivas y ahora están dominando por 21. Es increíble. ¿Cómo se ve este equipo? Sigue los Mets con ventaja de 21 frente a John Stockton y los Cangrejeros de Santurce. Y destacando la paciencia que tienen en cancha ahora mismo los Mets de Guaynabo, cómo están jugando con el temple que están llevando la bola, sumamente tranquilo, todo el mundo tocando la bola, el juego alegre. Y entonces eso es beneficioso para cualquier equipo. Bien, el equipo de Santurce, Stockton, asistencia, mira eso, Gato, ahí para sustentar el punto. 15-6, domina Guaynabo el departamento de las asistencias. Y Hamm, viniendo del banco, tiene 3. Ahí trabaja Stockton, precisamente frente a Jonathan Hamm. Francis Jonathan Hamm. Recibe Clemente frente a Brown. Penetra Matías. Lucha en el balón. Gary Brown se la lleva. Le imprime velocidad. Ahí va Gary Brown. Consigue a E.J. Crawford. ¿La tiene o no la tiene? ¡Sí! ¡La tiene de 3! E.J. Crawford.
De dos fue picando ahí, estuvo picando la línea, pero otra asistencia. Sí. Moviendo muy bien el balón los Metropolitanos. Ahí está Matías, abriendo camino. Matías consigue el canasto. Y quizás Nathan Pivi ha hablado del nivel de energía de Santurce. Yo creo que eso no aplica, Matías. Este juega duro todo el tiempo. No, todo el tiempo. No importa lo que esté sucediendo, Ángel es un guerrero y como uno dice, va a todas. Vino a cancha Víctor Caratini con el número 14 en el uniforme negro. Y ahora se lleva el balón. Buen pase. Y una posible asistencia. A Palermo viene la defensa de Suárez, pero también interpreta el oficial que el brasileño comete falta personal. El decreto de Alejandro Rodríguez. Esta es la jugada previa, ese intento de dos puntos que terminó siendo para E.J. Crawford. Entonces el pase picado de Matías al frente a Palermo. Estaba bien alto. Suárez. Dice mea culpa. Sí, la di. Pero Palermo, eso es lo que tenía que hacer. Tenía que atacar, brincar, estar encaramado allá arriba y que pase lo que tenga que pasar. Va a haber revisión, tengo la impresión, ¿no? Cuando resta 1-14. El equipo de Guaynabo domina 55-33 al equipo de Santurce. Están conferenciando allá los oficiales. Xavier Aponte, asistente del equipo cangrejero. Aponte lleva el argumento de parte del equipo de Santurce con los oficiales. Ahora con Sonia Maldonado. Está pidiéndole, casi es una plegaria lo que está haciendo Xavier Aponte ahí en la mesa. Está bien funny eso para hacerle un sticker, ¿verdad? En las redes sociales. Mientras tanto, Pibi aprovecha para darle instrucciones a sus jugadores. Timothy Suárez lleva 5 puntos, 2 rebotes. El número 12 gigantón brasileño del equipo de Guaynabo. Le ha caído muy bien a los Mets de Guaynabo, bien versátil, un hombre grande, bien ágil, que la tiene del área de 3 puntos porque tiene buena puntería, media distancia, hace buenas cortinas sobre todas las cosas, llega en el hedge, es un jugador súper completo. Oye, tuvo 30 puntos y 16 rebotes en su debut con este equipo de Guaynabo. Sólido, jugador bien sólido. Esas estadísticas son buenas y más. Así que Palermo finalmente se va a reanudar la acción, va al área del tiro libre, Isaías Palermo, y consigue la primera. 3 puntitos, 3 rebotes, 1 asistencia. Promedia 9.3 puntos por juego, 4.3 rebotes, y entonces en el tiro libre es excelente, 85.7 es su porciento de acierto. Bien, el equipo de Guaynabo, ya se está acabando este primer tiempo. Jonathan Hamm maneja el balón. Ahí consigue a Brown, de vuelta Hamm. E.J. Crawford está otra vez en zona, con principio de hombre a hombre, ese equipo de Santurce, machando con el hombre que tenga la bola. Jonathan Hamm, ¿la tiene o no la tiene? Dijo que no en esta ocasión. Viaja fuera de las líneas, el balón es para Santurce. Movieron bien el balón, tuvieron su paciencia, lamentablemente pues no entró ese tiro completamente cómodo de Jonathan Hamm. Y algo interesante es que a pesar de que Mitch Creek hace rato que no anota, Guaynabo no ha bajado. En términos ofensivos, tiene 54 puntos. Ahí está Matías, va a trabajar frente a Creek, viene a doblar E.J. Crawford. Sacan para Palermo, ahí está Clemente. Clemente la va a zumbar de bien atrás. Se quedó cortito. Viene Gary Brown. 30 segundos para acabarse la mitad. Entrega bonito a Timothy Suárez. ¡Qué linda esa asistencia! El canasto para Timothy Suárez. Viene Santurce, Stockton. Le quedan 14 para ejecutar. Puntos en la pintura. 20 a 10 Guaynabo. Quedan 9 segundos. Sigue Stockton con el yoyo. Stockton maneja en flotadora. ¡Qué lindo ese tiro de David Stockton! Se está acabando la primera mitad, la zumbó del otro lado. Y así concluyen los primeros 20 minutos de acción.
Metropolitano de Guaynabo 56, Cangrejeros de Santurce 37. Pausamos, esto es Sábado de BCN por Telemundo. New Heineken Silver was a riveting Viking saga. Gosh, this way. Your family tortured my first wife and stole my second favorite goat. Now you want to marry my daughter. Okay. All the taste, no bitter endings. Crisp and refreshing Heineken Silver. Los virus son una amenaza constante. Por eso llegó la pintura antiviral Máxima Cero de Lanco, la única con la tecnología capaz de encapsular y destruir los virus y bacterias al contacto. Dale más valor a la salud de tu familia. Acaba con los virus con la nueva pintura antiviral Máxima Cero de Lanco. Siente el color. Siente la protección. La suerte te está buscando, como tú querías, la revancha no toca. El balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Sixth Rent a Car.
compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio. Cómodamente con marcador de 56-37. Un juego sumamente sólido, colectivo, en ambos lados de la cancha de los Mets de Guaynabo, por eso están dominando ahora mismo de 19. Sí, pudieron hacer muchas cosas eficientemente en ofensiva. Mitch Creek fue la bujía en el ataque del equipo metropolitano, pero otras figuras también contribuyeron. Y Guaynabo con una ofensiva muy altruista, pasando el balón, muchos toques, muchas figuras envueltas en el ataque, no dependiendo de una o dos figuras. Eso sucedió desde el primer parcial, siendo la fortaleza Creek, que se fue con 14 puntos. Luego de eso, una vez él llama tanto la atención, defensivamente hablando, del equipo contrario, entonces como ellos son bien desprendidos con el balón, están jugando un juego colectivo espectacular, pues entonces vienen las otras figuras como Gary Brown y el Crawford, el mismo Ham viniendo del banco, Medina que vino del banco y se fue con 4 puntos, así que todo el mundo participando y tocando la bola. Crawford les da 13 puntos, sumamente importante esa ofensiva por Santurce, ninguno en doble figura, hablaremos más adelante en detalle, pero DeJuan Hernández termina siendo mejor con 8. Vamos a hacer una pausa, venimos con más, esto es Sábado de BCN por Telemundo. La liga más dura del Caribe, el BCN, que no se olvide, se olvide. Mira, papi, mira, papi. Tiene luz. Y con Power Solar. Despídete de los apagones. Es mi equipo. Monta tu equipo con Power Solar. Juntémonos a chilear con el 3 para mí en Chili's, desde solo $14.99. Escoge una bebida, un aperitivo y uno de 5 platos principales, como quesadilla de pollo, bistec encebollado o las tiernas costillas. Visítanos o pídelo to go en chilispr.com. Móvil ya está en todo Puerto Rico y estamos listos para servirte con nuestras gasolinas. La tecnología Synergy de Móvil te ofrece más. Fíjate, la gasolina Premium Móvil Synergy Supreme Plus te brinda mejor millaje y además mejor desempeño para tu motor. Ahora puedes moverte mejor y más lejos a donde quieras. Elige mejor. Elige Móvil. En su salsa, así están las alitas de Burger King. 6 crujientes piezas para dipear y saborear. Puro sabor, nada artificial. Pídelas en Burger King. Lo prefiero. Llegó a Subway el nuevo Sobao Pack por $7.29. Dos nuevas recetas con el rico pan sobao de los Sidrines. Disfruta un sob de 6 pulgadas, más un side, más una bebida. Sobao Pack, por tiempo limitado, solo en Subway. ¿Sabes algo? Cada vez que vengo al centro de inspección a renovar, estoy bien segura de una cosa. Seguros Múltiples es Seguros Múltiples. Ponle tu marca en el formulario, acuérdate. Suerte te está buscando, como tú querías, la revancha lo toca. Billetazo, yo soy lotería, Vega 2, 3 y 4. Billetazo, yo soy lotería, la suerte te está buscando, como tú querías, la revancha lo toca. Billetazo, yo soy lotería, Vega 2, 3 y 4. Billetazo, yo soy lotería, yo soy lotería. Tú sabes lo que quieres, tú sabes que es de aquí, Econo. Frescura y variedad, alegría de verdad, y ese sabor que se encuentra aquí, de Boricua para ti. Esta noche en Telenoticias. Luego de presentarle la prueba al procurador de la Fiscalía de Carolina, él indicó que no iba a radicar cargos criminales. No radicarán faltas contra menor que abandonó su hogar en Carolina, presuntamente armado. Exceso de velocidad pudo ser el detonante de aparatoso accidente que cobró la vida de menor en Guánica. Otros 3 jóvenes resultaron heridos. Luego de varios años, miles visitan el avión Casa Huracanes en Aguadilla.
En el tiempo, mucha precaución con las inundaciones. La vaguada mantiene condiciones inestables en Puerto Rico. Ampliamos esta noche una vez culmine el juego del BCN. Bueno, este es Halftime, compañía de turismo de Puerto Rico, en vivo desde Guaynabo, el Coliseo Mario Quijote Morales, sede de uno de los dos partidos de la acción del BCN en sábado en la noche. También están jugando Macao y Manatí. Mitch Quick fue la voz cantante, fue el hombre orquesta, el que guió la ofensiva del equipo guaynabeño esta noche, igual que lo ha hecho en toda la campaña hasta el presente. 16 puntos, 5 rebotes, una asistencia en 16 minutos y 24 segundos. Así que el australiano sigue poniendo buenos números y llevando la ofensiva del equipo metropolitano. Y dentro de eso, la buena defensa, que eso es lo que trae puntos fáciles al otro lado del canasto. Ha sido bien desprendido ese juego de Guaynabo hasta tal punto que tienen 17 asistencias en la noche de hoy. Santurce tuvo aportaciones de varias figuras, nadie estuvo en doble dígito, pero tuvieron buenos momentos. Dubán Hernández, que termina con 8 puntos, Vasallo marcó 6, Matías tuvo 6, Clemente contribuyó viniendo del banco, pero necesita más. El equipo de Santurce necesita más ofensiva para poder parear con este equipo de Guaynabo, que ha estado bien eficiente en el ataque desde el salto inicial. Lo que pasa es que también Santurce, como se fue bajito, pues eso lo ha aprovechado muy bien Guaynabo con Cris y con Soares, sacándole mucho provecho a eso. Ahí ustedes observan algunas de las estadísticas en términos de canasto de campo, de 35-21, eso es excelente para el equipo de Guaynabo, 60% de efectividad. Santurce apenas 46, que no es malo, lo que pasa es que lo de Guaynabo fue muy bueno, 60% de campo. En canasto de 3, 6 para Guaynabo, 4 para Santurce, tiros libres, básicamente igual, rebote, un más 7 para el equipo de Guaynabo. Y en esos rebotes es bien importante recalcar que no le ha dado segundas oportunidades a los cangrejeros de Santurce. Ahí vemos las asistencias, 17-8, como estábamos comentando. Y entonces los puntos por turnover, 14 para los Mets de Guaynabo y solo 5 para los cangrejeros de Santurce. Y los puntos de la pintura, tú sabes que también hay un ron ahí demasiado de grande, 20-10 favoreciendo a Guaynabo. Muy bien, así que vamos a ver qué ajustes hará el equipo de los cangrejeros para la segunda mitad, porque están atrás, tienen que reaccionar y meterse en juego aquí en Guaynabo. Y mira, yo estoy en buena compañía. Los Mochis. Gato. Llegaron los Mochis. Acuérdate que hoy tenemos BCN y después hay boxeo más tarde. Hay que tener los Mochis. Así que mira, los Cheese Balls de Filler, porque seguimos motivados con la temporada del BCN. Vamos a disfrutar viendo este juegazo de Santurce en Guaynabo con nuestros panas. Y lo que sabe a lo de aquí, la riquísima variedad de Filler, en este caso las Cheese Balls. Todavía tú estás comiendo popcorn porque te llevaste como 5 bolsas en el juego anterior. Pues tú lo sabes, que eso hoy para la pelea después del juego va. Eso se abre, están todos los panas ya invitados y obviamente pues mira, con las Cheesy Balls estamos ready. Yo te voy a regalar la mía. Ah, ahí está. Qué chévere. Para que tú veas. Gracias. Hacemos Ricardo. La pausa, venimos con más de Guaynabo en breve. La fiebre del BCN se apodera y Punto 2 te hace testigo de la gran batalla entre Leones de Ponce versus Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional, miércoles a las 8 por Punto 2. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Sixt Rent a Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Sixt Rent a Car. Vive la emoción.
Prueba el nuevo Body Bowl de Taco Maker preparado fresco todos los días con amor y sazón, como se supone. Taco Maker, fresco de verdad. Comienza el tercer parcial de acción aquí en Guaynabo, en la ciudad metropolitana. E.J. Crawford maneja por el equipo local. Ahí está Suárez, solito, muy fácil eso, demasiado sencillo. Estaba sin ningún tipo de defensor alrededor. Completamente, y eso no es lo que quiere Nathan Peavy en estos momentos. Ahí está Cliff Durán. Durán maneja a Stockton, allá, fue a volar. Recibe Duan Hernández. Sacan para Stockton, que la zumbó de tres y la metió. Bombazo para David Stockton, que es su primer canasto del área de tres puntos. Tiene 9 puntos en la noche hasta el momento y necesitan una aportación bien grande de David Stockton si quieren oportunidades reales de salir con la victoria esta noche. Mitch Creek, ahí está E.J. Crawford. Suárez con el rebote ofensivo y el remate para Timothy Suárez. Así que arranca Guaynabo con dos canastos consecutivos de Suárez. Está suelto ahí en la zona de la pintura. La realidad es que si Duan Hernández está afuera, no hay nadie que pueda marchar con él. Stockton calentando los motores. Consigue su segundo bombazo consecutivo, David Stockton. Lo que tiene que hacer ahora Santurce es hacer esas paradas defensivas. Ahí Hernández tapió esa bola hacia Durán. Viene Stockton, entrega a Matías. Matías frente a Suárez, le pusieron la chapa. Vuelve Matías, saca para Hernández. El pase fue hacia el otro lado, la perdieron. Pero no pudo controlar Joshan Page el balón. Así que regresa la posesión a Santurce. Y muy bien por parte de David Stockton, acelerando el paso, ¿verdad? En ese fast break consigue, ahí vemos su segundo canasto del área de tres puntos, consigue a Matías en el lateral, pero Suárez demasiado de alto para Matías, lo único que tuvo que hacer fue levantar los brazos. Así que Stockton llega a 12 puntos, su promedio son 18. Ahí está Matías, lo defiende Mitch Creek. Está buscando a Duan Hernández, lo consigue. Ahí suena un silbato. 24 segundos. Ok, se le acabó el tiempo entonces al equipo de Santurce. No le gusta eso a Nathan Peavy. Ahí trabaja Gary Brown, Suárez. Vuelve Gary Brown, buen movimiento. Pero vamos a ver, ¿se la sacaron o no? Parece que no, parece que perdió el balón Gary Brown. Que las intenciones era sacarla, hacer un skip pass a la esquina. Pero se le fue el balón, se le resbaló. Así que la ventaja es de 17 para Guaynabo. Viene Santurce al ataque. Stockton ha conectado dos veces de tres puntos en el comienzo de este tercer parcial. Duan Hernández, bien retirado. Ahí está Stockton. Stockton frente a Crawford, viene Suárez en la ayuda. Recibe Durán desde la esquina. La zumbó y la metió. Bombazo para Cliff Durán. Cliff Durán que... su punto número 6, producto de dos canastos de triple mérito. Y Santurce consigue esa ofensiva a larga distancia. Ahí está Mitch Creek, trabaja frente a Matías. Cuando hace el movimiento, recibe la falta personal. Ahí Mitch Creek haciendo de la suya. Ahí vamos otra vez ese double team a Stockton. Identifica entonces a Cliff Durán ahí en esa esquina derecha. Así que Durán consigue ese canasto de 3. Stockton logró 2. Y ahora Durán toma la batuta a larga distancia, tratando de meter a Santurce de vuelta a juego. Estas tiradas fueron traídas a ustedes por Arby's. We have the meat. Gato, Arby's, we have the meat. Oye, tienen unos gyros ahí de cordero. Ey, suave. Y te digo de las papitas curly. Eso es otros 20 pesos. El gyro de cordero corre muy bien, muy bien. Ahí está Omar González, que piensa igual que yo, que Jairo de Cordero corre bien. Y un chicken deluxe que también tienen allí. Sí. Ahí está Stockton. Stockton dispara de 3. Controla Mitch Creek. Adelantado para Page. De vuelta a las manos de Mitch Creek, que no se encomienda a nadie. Y la zumbó de 3. Bombazo para Mitch Creek. Ya tiene 21. Reaparece Mitch Creek en el ataque para el equipo guaynabeño. Matías, le sale Suárez. Buscan a Duan Hernández. No pudo manejar ese pase picado.
Page para Suárez. Ataca Yishan Page. Lo dejaron lanzar. Controla Vasallo. Viene Durán. Stockton. Puente aéreo con Duván Hernández. Linda la jugada. Excelente la conexión. El donqueo para Duván Hernández. Excelente visión de cancha de Stockton. Necesita mucho más de este dúo, ¿verdad? Para empezar a coger el ritmo y que los demás también se contagien y empiecen a hacer las paradas defensivas. Suárez en la pintura, muy difícil ese macheo para Ángel Daniel Vasallo. Que ese intercambio de canastos, pues obviamente no le conviene para nada a Santurce. Hernández abre espacio, muy duro en ese tiro. Viene Guaynabo al ataque. Joshan Page le imprime velocidad. Sacan para Suárez, ahí está Mitch Creek. Le dieron todo el espacio y como Juan por tu casa, entró hasta abajo y la sembró con la derecha. El donqueo para Mitch Creek. Le abrieron toda el área, vio eso. Parecía una alfombra roja que tenía hacia el canasto y por ahí mismo llegó y la sembró. Amigos, pasamos. Brava pa' que lubrique el motor del carro, se beneficie, échale brava, brava, brava. 10,000 millas garantizada, calidad mundial, se llama brava. Life is better shared, because it makes good moments taste better. Epa, it's not done. Sharing brings out the best in everybody. It turns living rooms into dance floors. And friends into familia. So tonight, share something great. Bucanis, life is better shared. Que todos esperamos que salga victoriosa, así que hay que votar por ella de inmediato para que pueda ser la ganadora. Ven para acá, para el distrito T-Mobile, a apoyar a nuestra Madison en la gala final del reality más pegado, la casa de los famosos. Vamos a enviarle a través de la pantalla gigante todo nuestro apoyo. Te espero el lunes a las 7 en el distrito T-Mobile. Te invita a Telemundo. Ahí está David Stockton manejando el balón por los cangrejeros para Vasallo. A Duván Hernández. Recibe Stockton. Stockton va a atacar de atrás a Crawford. Hace el tiro incomodísimo. Un tipo de reverse. Recibe la falta personal. David Stockton. Atacando la brecha, siendo bien agresivo. No está sucediendo nada. No puede encontrar a ninguno de los compañeros saliendo de cortina. Pues entonces él mismo es el que ataca y fuerza la marcha. Algo que me llama mucho la atención de Santurce, Gato, es que Hernández juega bien alejado de la zona de la pintura, casi todo el tiempo está flotando arriba, y yo creo que eso me parece que debilita mucho al equipo de Santurce y las posibilidades que tengan de segundas oportunidades, de rebote, que si su hombre es grande, jugando con cuatro pequeños y uno solo grande, está fuera. Ese ha sido el talón de Aquiles durante todo el juego, porque han podido identificar bien dentro del movimiento del balón que tienen los Mets de Guaynabo. Pueden identificar bien a Crick y a Suárez, llevando la voz cantante. Gary Brown, que es el que se ha curado prácticamente, alimentando a todos los compañeros. Ahora mismo Gary Brown tiene 6 puntos y también acumula 5 asistencias en lo que va de juego. La ventaja es de 19 para los metropolitanos, que han liderado todo el camino. Y Jay Crawford dispara de 3. Controla David Stockton. Viene al ataque Santurce. Matías le mete velocidad, muy duro ese pase. No lo pudo manejar Duván Hernández. Otro turnover para el equipo de Santurce. Que lo intentan, siguen intentando y tratan de acelerar la marcha, pero lamentablemente todo no es su noche. 12 turnovers ya para el equipo de Santurce. 19 arriba los Mets, pausamos. Y
Hoy más que nunca, vamos a demostrarle al mundo de lo que estamos hechos. Porque como todos los días, no importa lo que pase, Puerto Rico sale a ganar. ¡Topaca! Orgulloso auspiciador del deporte y de todos los que cooperan por un Puerto Rico mejor. Cuando conoces a alguien que habla como tú, comparte tu sueño, celebra tus triunfos y trabaja contigo, sabes que tu éxito está en buenas manos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Heineken Silver was a riveting Viking saga. Lost this world. Your family tortured my first wife and stole my second favorite guns. Now you want to marry my daughter. Okay. All the taste, no bitter endings. Crisp and refreshing, Heineken Silver. Que si no me traiciona la memoria, es vaquera. Así que, saludos, Glorinel. Está gozando, porque son los actuales campeones, así que... Bien, Glorinel. Mayor y es vaquera, y pero de la mata, Mayor y Samir. Ahí Mitch Creek corrió con el balón. Saludos allá a las compañeras y a todos los que están ahora mismo allá en el estudio de noticias. Tremendos compañeros ahí de Telemundo. 19 arriba, Guaynabo. Muchos fanáticos del BCN allí. Mira, Manatí dominando al equipo de Humacao, Gato, 7-4 a 6-7. Destacándose en ese partido por parte de los Osos de Manatí, Alexander Morales, que tiene 21 puntos, 4 rebotes hasta el momento. Viene al ataque el equipo de Santurce con Stockton. Davis Stockton consigue a Juan Hernández. Ahí sigue los cangrejeros, disparo a distancia. Disparo efectivo, produce el equipo de Santurce con Jaden Martínez. Consigue de inmediato su primer canasto, acabadito de entrar a juego. Viene Mitch Creek, parecía que estaba fuera de balance, pero no, señor. Él sabe bien lo que está haciendo, hizo el giro y consigue el canasto Mitch Creek. Apúntale dos más y ya son 30 puntos en el área de la pintura para Guaynabo. 25 para Creek. Ahí trata el equipo de Santurce. Recupera a los cangrejeros con Palermo. Sigue moviendo el balón. Don Juan Hernández se quedó corto en ese gancho. También vino a cancha por el equipo de Santurce Chauncey Hawkins, número 2. Ahí trabaja E.J. Crawford, qué lindo ese reverse, consigue el canasto y también recibe la falta personal. Excelente los movimientos, ahí vemos, se va por su lado fuerte la zurda y ese reverse y le saca la falta personal a Palermo. Ya son 15 en la cuenta personal de E.J. Crawford. Así que vuelve a despegarse Guaynabo por 20 puntos, la falta de Isaías Palermo.
Crawford, excelente esa línea, 15 puntos. Dos rebotes, dos asistencias. Añádele uno más, son 16. Allí en el banco de Guaynabo, Reinaldo Bogman. Con su bota, tranquilito. Dowan Hernández ataca frente a Suárez. Recibe la falta personal. Falló el primer intento, recuperó y finalmente recibió la falta. Pero haciéndosele bien, pero que bien complicado a Dowan poder conseguir un canasto. Y a los cangrejeros como tal, la defensa ha sido bien agresiva por parte de los Mets de Guaynabo. Lo están sacando mucho fruto, están arriba ahora mismo por 21. Pero una noche bien complicada para Dowan y compañía. Consigue su punto número 11, Dowan Hernández. Hay 14 para Stockton. Ese es el mejor del equipo de Santurce. Falló la segunda. Viene Guaynabo a poner presión Santurce. Recibe Jason Page y va a buscar una tremenda sembrada. Se la devuelven para que lance de tres. De 2-0 se fue ahí Jason Page. Recupera Gary Brown, decide salir. Omar González le dice, ábreme la cancha. Juega con calma. Gary Brown dispara. Recupera Mitch Creek. Y Jay Crawford. Ahí hay una jugada cantada. Se acabó el tiempo. No pudieron ejecutar los metropolitanos. Oiga, pero ya Champagne se levantó ahí. Uy. De una manera impresionante. Para buscar ese donqueo con la zurda. Hubiera sido la jugada Wismar. Es highlight de la noche. De seguro. Sí, hubiese logrado ese canal. De seguro. Ataca Stockton. Ahí está Dowan Hernández. Cuando está en movimiento, hay jugada cantada. Pierden el balón los cangrejeros de Santurce. Sigue la ventaja de 20 para el equipo de Guaynabo sobre Santurce. Viene a cancha Ramón Clemente. Cuando restan 2:37 en el tercer parcial. Dowan Hernández tiene que salir porque esa es su cuarta falta personal. Así que Nathan Bibby lo va a recoger por lo que resta de este tercer parcial. A ver si entonces puede activarlo en el cuarto. Dependiendo cómo fluya la cosa, ¿verdad? Si ve que puede entonces sacarle provecho, que hay un cambio emocional en sus jugadores y que puedan hacer ese comeback. Viene a cancha Onsi Branch a descansar Mitch Creek. También Gary Brown toma un respiro. Vino Jonathan Hamm. Onsi Branch la pone en juego con Jonathan Hamm. Devuelve a Branch. Poniendo presión Santurce. Ahí está Jonathan Hamm. Busca la cortina de Suárez. Recibe el brasileño para Jason Page. Page penetra a buscar el canasto y lo consiguió Jason Page. Excelente la paciencia y ahí ese drive consiguen a Page, que es sólido por el lado derecho. Hawkins maneja el balón por Santurce. Recibe Clemente, de vuelta a Hawkins. Se levanta en el tiro brincado el canasto para Hawkins. Aprovechando muy bien las oportunidades. En esta ocasión una buena cortina. Una buena jumpa ahí de Hawkins. Suárez para Crawford. Crawford maneja el balón. Jonathan Hamm. Ahora está Gary Brown. Jason Page. Le puso el bloqueo allá Martínez. Pero viene, recupera Guaynabo con Onsi Branch. Entrega a Crawford. Crawford en la guirita. El zurdo consigue el canasto para los Mets de Guaynabo y Jay Crawford. Bien activo, bien pendiente a lo que está sucediendo. Unos pases, obviamente, por parte de Santurce, bien sumamente leídos. Ya son 18 para Jay Crawford. Con dificultades Santurce para ejecutar. Le quedan 5. Hawking trabaja frente a Suárez. Mucha velocidad, ventaja para el jugador de Santurce. Suárez se queda atrás, comete la falta con su cuerpo. Y es la tercera para Suárez. Sigue Nathan Peavy buscando una combinación que le dé algo. Ahora regresa Plummer, regresa Cliff Durán. Se queda Clemente, se queda Palermo y Martínez. Esos son los 5 del equipo de Santurce. Sigue buscando
Nathan Peavy, un grupo que le dé la energía que necesita. Martínez ataca, mejor la defensa de Guaynabo. Onsi Branch para E.J. Crawford. Crawford se fue hasta abajo. De costa a costa el canasto para E.J. Crawford. Y amigos deportistas, el equipo de Guaynabo sigue ampliando su ventaja sobre Santurce y tiempo pedido. Los virus son una amenaza constante. Por eso llegó la pintura antiviral Máxima Cero de Lanco, la única con la tecnología capaz de encapsular y destruir los virus y bacterias al contacto. Dale más valor a la salud de tu familia. Acaba con los virus con la nueva pintura antiviral Máxima Cero de Lanco. Siente el color, siente la protección. La suerte te está buscando, como tú querías, la revancha no toca. ¡Billetazo! Yo soy lotería, pega dos, tres y cuatro. ¡Billetazo! Yo soy lotería, la suerte te está buscando, como tú querías, la revancha no toca. ¡Billetazo! Yo soy lotería, pega dos, tres y cuatro. ¡Billetazo! Yo soy lotería. Yo soy lotería. La suerte te está buscando. Más dura del Caribe continúa su actividad este miércoles con el clásico del norte y el sur. Leones de Ponce contra Capitanes de Arecibo el miércoles a las 8 de la noche por Telemundo.2 desde la villa de Capitán Correa. Y eso va a ser un juegazo porque siempre Leones y Capitanes dan unos partidazos en el BCN. Y la ventaja sigue en manos de Guaynabo cuando se está acabando el tercer parcial. Trabaja Cliff Durán. Ahí está Palermo. Plummer dispara a media distancia. Controla el equipo de Guaynabo. Viene Jonathan Hamm. Y Jay Crawford a manos de Jonathan Hamm nuevamente. Viene la cortina, Onsi Branch. Recibe el balón. Branch va a atacar. Sigue Onsi Branch. Ahí está Page. Controla el balón. ¿Quién la quiere? Finalmente. Perdieron el balón. O mantienen el balón los Mets. No pudieron los cangrejeros. Sí, ahí estaba bien colocado Medina. Y le saca entonces la falta personal. Ay, falta a Palermo. Palermo. Sí, por detrás. Hay tres faltas para Guaynabo. Esa es la primera de Santurce en este cuarto. Rebotes ofensivos. Ahí Guaynabo dominando a Santurce 9-5. Las faltas están 4-4 entonces. Se apresuró ahí Osi Branch en ese intento, porque con esa falta personal solamente le quedaban 11 segundos. Tres faltas, Guaynabo 4 para Santurce entonces. Y ahí se acaba el tercer parcial, amigos deportistas. Guaynabo sigue dominando. Gato y amigos deportistas, 80 para los metropolitanos. Hay 56 para los cangrejeros. Y Omar González en entrevista con Federico López. Fede López, adelante. Omar, versatilidad en el lado ofensivo, intensidad en el lado defensivo. ¿Te gusta lo que estás viendo de los Mets en la noche de hoy contra los cangrejeros? Sí. Me gusta, no me conformo nunca, pero sí me gusta. Y por ahí llega un hombre alto para añadirle a este grupo. ¿Cómo ves la llevada de Marcus Cousins a este grupo cuando están pasando por un gran momento en esta etapa del baloncesto superior nacional? Sí, vamos a ver cómo viene. La incertidumbre en la parte física, ha pasado por dos lesiones bien fuertes, pero nada, veremos a ver cómo viene. Estaremos pendientes entonces mucho más. Omar, gracias, y vamos a estar pendientes a lo que cómo termina este juego entre los Mets y los Cangrejeros. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con la Liga más dura del Caribe.
Por el aire, fanáticos, el balón está en las manos seguras de Puerto Rico Federal Credit Union, porque con dedicación, perseverancia y empeño se alcanza el triunfo. En Puerto Rico Federal Credit Union te damos el trato personal in your face que tú mereces. Hazte socio y dueño hoy. Esa es tu mejor jugada. Estamos comprometidos en formar una mejor sociedad para todos a través del deporte. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Hoy I'm feeling bougie. Ya yo estoy preparado para el weekend. Cuando se trata de rentar un auto, siempre confío en los mejores. Sixth Rent a Car. Compañía líder en renta de todo tipo de vehículos, desde 4x4 hasta carros lujosos, con el mejor servicio y precio en el mercado. Aprovecha y descubre tu isla con un vehículo de Six Rent a Car. Vive la emoción. Estrenos y mucho más. Aprovecha el Entertainment Combo a $61 al mes. Cámbiate hoy a DirecTV. El juego de hoy es presentado por Telemundo, Brava, Zacató, Arby's, Marcos Pizza, Taco Maker, Compañía de Turismo de Puerto Rico, Voy Turisteando, Móvil, Seguros Múltiples, Palo Viejo, Don Q, Palo Ready, Lotería Electrónica, Lotería de Puerto Rico. Y con el auspicio de El Nuevo Día, Primera Hora, Winmar, Camuy Cooperativa, Supermercados Econo, Filler, Granuts, Hyundai de Isabela, Cooperativa Oriental, Chili's, Deportes Salvador Colón, San Patricio Netflix, Six Car Rental, USAFE, Molten, Hecho en Puerto Rico, Coop Manatí, ABC Security. Canazo de Jason Page, aumenta la ventaja 26 para el equipo de Guaynabo y se llevan también el balón. Guaynabo dominando tanto en puntos en la pintura como en cancha abierta, el rompimiento rápido, Gato. Siguen con la misma intensidad, con mucha energía. Empecé que están arriba con más de 20 puntos, siguen con oliendo la sangre para entonces terminar con este partido que prácticamente ha sido todo Guaynabo, de a tal magnitud que lo están arrollando. Escucha esto, Ricardo, 38-12 en puntos en la pintura, 18-11 en puntos en Tenover y 22-9 en puntos en Fast Break. Y Gary Brown podría coquetear, está coqueteando ya con un triple doble. Vamos a ver si Omar lo pone en este cuarto parcial, porque hasta el momento tiene 6 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Ahí Palermo luciendo bien con ese tiro a media distancia. Isaías Palermo. Page para Medina. Regresa el balón a las manos de Page. Se levanta en el tiro brincado. Controla Moncho Clemente. Viene Cliff Durant. Ahí está. Ataca Santurce, Clemente recibe el balón, buena entrega de Alfonso Plomer, recibe la falta también Ramón Clemente. Ahí estamos viendo el canasto de Palermo a distancia, luego en el otro lado pues entonces se presenta Cliff Durant atacando a través de la defensa, entonces encuentra a Plomer que hace lo propio, ¿verdad? Cuando esa defensa colapsa, identifica muy bien a Ramón Clemente cortando por el mismo medio. Se va Page al banco, regresa a juego Miranda. Clemente en el área del tiro libre. El veterano Moncho Clemente. Guaynabo. Consigue su quinto punto de la noche. También tiene 3 rebotes y 1 asistencia. La segunda también es buena para Clemente, que promedia 5.4.5 rebotes esta campaña. Ahí trabaja
Jonathan Hamm por el equipo de Guaynabo. Le dice a Miranda que se mueva al otro lado. Viene a buscarla Miranda. Trabaja frente a Plummer. Ahí está Medina. Le dan todo el tiro. Page. O Gary Brown dispara. Miranda adelantado a correr Santurce. Se fue Cliff Durán. Hizo el amague de pasar. Y decidió atacar. Consigue el canasto. Y recibe la falta personal. Muy bien canasto en fast break. Ahí para él, identificando, corriendo muy bien a Cliff. Hace el fake. Falta personal de Jonathan Hahn y vale 2. Segunda falta personal. Regresa a cancha Mitch Creek, se va Medina. También se reporta Tomán Hernández, se va a Palermo. Y Omar González no se quiere arriesgar. Vuelve entonces a traer a Creek. Entra Gary Brown a ver si puede conseguir entonces ese triple doble que está ahí coqueteando. 8-3-2 para Durán esta noche. Consigue la jugada de 3, la ventaja es de 19 para Guaynabo. Santurce se las tiene que jugar, tiene que rifarse, pone presión. Miranda entrega para Onsi Branch, que ataca y recibe la falta personal. Y la falta es de Jader Martínez. Ahí está Martínez precisamente, selección del sorteo de novato, el equipo de Santurce. Onsi Branch va al área del tiro libre. Tiene buena estatura. Sí. El chamaco, buena corpulencia. Onsi Branch está en la coca. Ya no. Marcó el primero. Te escucho. Marcó el primero. 3 rebotes, 4 asistencias. Oye, Onsi Branch tuvo tremenda temporada el pasado año en San Germán. De estos jugadores que a lo mejor no tiene que anotar tanto. No tiene precisamente estar en esa estadística, pero todas las cosas que hace alrededor, hace mejor a sus compañeros, defiende bien en el colectivo defensivo, también está ahí, pone la bola en el piso, es desprendido del balón, hace las asistencias, es un jugador bien, bien completo. Ahí está Cliff Durán, consigue el canasto de 3. Cliff Durán es un multiterreno. Sí. Mitch Creek también. Mitch Creek también, sí señor, la consigue de 3, Mitch Creek. 28 ya en la noche. Lo dijimos desde el principio, sí, que iba para la noche grande. Puede llegar a los 40. Sí señor, Dovan Hernández. Hernández se quedó solito, consigue la guirita Dovan Hernández. Ahí está Gary Brown para Mitch Creek. Creek decide lanzar de 3. Está imposible este señor. Está caliente, mira cómo se chupa los dedos. ¡Qué bárbaro! 31 para Mitch Creek, amigos deportistas. Y ese se lo saboreó como si hubiera comido pollo frito. Se chupó los dedos, ¡qué bárbaro! Ese es como, le da ventaja 90-68 al equipo de Guaynabo. Ese carácter es como un dagger. Faltando todavía 6 minutos y pico de juego. Es increíble la noche que ha tenido Guaynabo y específicamente Creek, que con paciencia, porque si tú lo has visitado, te has fijado bien en el juego, tú no puedes decir, caramba, tiene 31, o sea que la has tirado toda. Míralo, pero no es así. Míralo ahí, mira la repetición. Él mira, nadie se acerca, pues la voy a tumbar. ¿Sí? ¿Cómo que no? Claro que sí. Y mira, ahí está. Como si hubiera ido al paseo tablado y se hubiera comido una fritura. Qué bárbaro. Ha sabido cuándo tirar. Y ese ha sido el denominador común de los Mets de Guaynabo. Todos los jugadores, tú no puedes decir que no ha habido un escopeta. Todo el mundo ha hecho su labor, siendo bien paciente a la hora de mover el balón. Y ha encontrado el hombre en mejor colocación para poder lanzar. Y en este caso, pues Creek, a pesar de que tiene 31 puntos, pues tú dices... bueno, de hecho, me gustaría ver el porciento de Creek esta noche, porque tiene que estar pero altísimo. Sí. Altísimo. Sí, ha lanzado muy bien. Ha lanzado muy bien. Ha sido bien pocas las bolas que ha fallado. Oye, y que tiene una caja de herramientas llena de instrumentos. Sí. Porque tiene el juego largo, pone la bola en el piso, tiene el juego corto, rebotea, ataca, juega con alta intensidad, defiende. Mira, míralo ahí. Del área de 3 puntos, está perfecto. De 5-5, ¿qué más se puede pedir? Es un Army Knife, es un cuchillo del ejército, que tiene todas las herramientas habidas y por haber. Así que Guaynabo sigue en la delantera 22 arriba. 6:44 de acción. Ahí trabaja Hawkins.
moviendo la bola para Duván Hernández. Ahí está Durán. Encuentra en la esquina Martínez. Martínez frente a Creek. Se vira en el tiro, le saca la bola a Mitch Creek. O perdió el balón. En el caso de Martínez, la intención fue buena, la ejecución no tanto. Trabaja Jonathan Hamm. Lo defiende Alfonso Plomer. Ahí está Gary Brown. Brown va a atacar, dejó atrás la defensa de Hawkins. Este se compromete, comete la falta personal. Así que Guaynabo lleva 3 victorias consecutivas y luce bien aspectado esta noche. Omar González como coach de los Mets lleva 3-1. Este equipo hay que recordar que anunciaron un dirigente antes de empezar la temporada. No se concretó su llegada, no se concretó el acuerdo para que pudiera o que estuviera con el equipo. Diferencia filosófica, como ustedes quieran llamar. Entonces llegó otro que lo fueron rapidito. Hasta Alvin Cruz llegó a... Alvin Cruz dirigió varios juegos. 2 juegos, si mal no recuerdo. Entonces Omar González. O sea que en teoría Omar González es el cuarto coach de este equipo. Ahí viene la conexión con Miranda. Miranda recupera el ataque. Miranda consigue el ganato. Jermaine Miranda. Y esto, Gato, cuestión de tiempo ya. Puntos en la pintura, son un knockout para Guaynabo. 42-16. Y don Juan Hernández se guardió solo. Creek en la cura. El donqueo. Se fue al frente a correr el australiano. Parece un canguro corriendo la cancha. Y ahora sí comienza a celebrar. 33 en la noche para Mitch Creek. Mira los puntos de Fast Break. Es que vamos a seguir viendo estadísticas. Sí, todas es que, son a favor de los Mets. Es que es increíble. Ha sido arrollador lo que ha hecho Guaynabo en la noche de hoy. Todo le ha salido súper bien. No le ha salido nada a los cangrejeros de Santurce. Para cerrar la noche y que sea una noche perfecta, que ese caballero que tiene la bola en la mano haga el triple doble. Ahí está Gary Brown. Trabaja frente a Plomer. Busca la cortina de Creek. Le dice que baje. Trabaja frente a Hernández. Ahí está Onsi Branch. Se quedó corto en el tiro. Y amigos de... Échale brava pa' que lubrique el motor del carro, se beneficie. Échale brava. Lubrican brava. Lubrican brava. 10,000 millas garantizada. Calidad mundial. Se llama brava. Life is better shared. Because it makes good moments taste better. Epa, it's not done. Sharing brings out the best in everybody. It turns living rooms into dance floors. And friends into familia. So tonight, share something great. Buchanan's, life is better shared. Hoy más que nunca, vamos a demostrarle al mundo de lo que estamos hechos. Porque como todos los días, no importa lo que pase, Puerto Rico sale a ganar. ¡Copaca! Orgulloso auspiciador del deporte y de todos los que cooperan por un Puerto Rico mejor. Cuando conoces a alguien que habla como tú, comparte tu sueño, celebra tus triunfos y trabaja contigo, sabes que tu éxito está en buenas manos. Faltas a menor de 16 años que tomó un arma de fuego de su residencia. Tampoco al hombre de 19 años de edad que presuntamente tomó posesión de este hombre. Pudiera enfrentar la justicia menor que conducía vehículo que ocasionó la muerte de adolescente en Guánica. El Departamento de Recursos Naturales y el gobierno de Puerto Rico no ha hecho nada. Temen perder sus pertenencias nuevamente. Residentes de Ocean Park urgen que Recursos Naturales resuelva tranque en negociaciones de bombas para evitar inundaciones.
Con estas y otras informaciones los esperamos al culminar el partido del BCN. La Liga más dura es Caribe, el BCN. Bueno, básicamente Santurce ya jugando con sus reservas, pero llegó el momento, Gato, el momento esperado por todos, la jugada Weimar de la noche. Yo tengo varias sospechas, claro que sí, tenía que ser esa, la alfombra roja que le abrieron ahí. Mira, como Juan por su casa, como Mitch por su casa en este caso, entró por ahí y la sembró solito con su mano débil supuestamente. Porque zurdo, esa es la jugada Weimar de la noche. Dale tapón a la red inestable y cámbiate hoy a energía solar con Weimar Home, llamando al 787-395-7766. Weimar Home, energía de la buena. Hawking consigue 2 puntos para el cangrejo. Bueno, ahí un avance dentro de tantos que han habido en el desafío de hoy, que todo le favorece a Guaynabo, pero tuvo Guaynabo un avance de 10-2, de los cuales Mitch Creek anotó 8 puntos de esos 10. Varios de los muchachos fueron ahí a la lona. Mientras tanto, Humacao y Manatí está apretado ese juego. 7-7 el equipo de los Osos. Los Osos manatieños. Es un equipo que adolece todavía de Howard. Le falta Jivan Jackson. Llegó Eric Ayala San Germán, Nate Mason, dicen que llega la próxima semana. Estos próximos días y semanas en el BCN van a ser bien interesantes, porque ya se van reportando muchos de los muchachos que están en el extranjero y algunos de los mejores refuerzos por fin van a estar disponibles. Así que hay que ver cómo los equipos van a mover sus fichas. Ahí intercepta Manuel Maldonado. Miranda se la lleva. Que ver cuando llegue DeMarcus Cousins, que se habla también que podría estar. Por ahí se menciona mucho la fecha del 7 de mayo, porque Guaynabo se enfrenta a Quebradilla y sería duelo de Cousins contra Whiteside. Duelo de gigantes, choque de trenes. Hay que ver la condición, como dice Omar González, hay que ver la condición con la que viene DeMarcus Cousins. Eso es una incertidumbre. Todavía no se sabe en efecto cuándo va a llegar a Puerto Rico, pero hay que estar bien pendiente a las redes del BCN, PR, en la cuenta de Instagram. La liga más dura del Caribe, y eso va a ser un duelo de pesos pesados. Whiteside contra Cousins. Buen canasto ahí en movimiento de Maldonado. Emanuel Maldonado. Se fue Gary Brown al banco, así que nos quedamos con las ganas de triple doble. Sí. Suárez ha tenido muy buen juego. A media distancia ha sido muy, pero que muy eficiente. Son 15 ya para Suárez. Trabaja Plomer, incomodísimo. Controla Suárez. Su rebote número 5. Adelantado para Branch. En la güirita. Onsi Branch se curó en esa güirita. Y llegaron a los 100 los Mets. 100-72, dominio total de los metropolitanos. Ahí hay falta cantada. Y no se olviden que en breve, Telenoticias. Allá está la compañera Glorinel Soto. Al finalizar, sábado de BCN, la información local e internacional que usted quiere conocer en Telenoticias. Maldonado la pone en juego, poco más de 2 minutos le queda a este partido. Ataca Hawkins, bonito ese canasto y también recibe la falta personal en esa gestión ofensiva. Chauncey Hawkins cuarto. Que se ha presentado muy bien, ha jugado muy bien para Nathan Peavy. Y en efecto me dicen, sí, Glorinel es vaquera, está gozando. Saludos allá a Glorinel y a todos los muchachos, compañeros allá en Telemundo. Telenoticias es lo próximo. Consigue también la tirada, la jugada de 3 puntos. Viene Martínez, William Martínez. Mañana San Germán en Ponce, ese juego. Juegazo. Ponce lleva 2 derrotas corridas en casa, allá en el auditorio. Que eso es bien, pero que bien inusual. La intención buenísima, la ejecución complicada.
ahí en ese intento de conexión de Hawkins con Palermo. Trabajan los metropolitanos, Maura para Branch, ahí está Martínez. Martínez frente a Maldonado. Sigue Martínez y se quitó la defensa de encima. Y este Martínez estaba en Santurce, ¿no? El año pasado. El año pasado, sí. William Martínez. Hay dos Will Martínez en el equipo de Guaynabo. Con Jermaine Miranda, correcto. Sí, fue ese cambio exacto de Jermaine y Will Martínez. 25 arriba, Guaynabo. El otro Will Martínez no jugó. Lleva ya como una semana y pico ya fuera, sí, por lesión. Ahí está Maura, a buscar el canasto, viene Palermo. Bloquea parcialmente el tiro, pero también comete falta. Están los muchachos sudando la camiseta, curándose un poquito. Le queda 1-11 a este encuentro. Juégalo en la lotería. ¿Sí? 1-11. La fanaticada guaynabeña aquí disfrutando lo que está a un minuto y 11 segundos de convertirse en la cuarta victoria consecutiva para Guaynabo. 98-92, Manatí sobre Humacao. Juegazo entre osos y grises. Y en ese juego Alexander Morales por Manatí, 28 puntos, 9 rebotes. Qué bien ha jugado Alex Morales. Disparo ahí de Plomer, consigue Alfonso Plomer ese canasto. Que son sus primeros 3 puntos de la noche. Ya estamos en el último minuto de acción. ¿A quién usted tiene esta noche? ¿Ryan García o De Bonta? Me gusta Ryan García. Me gusta. Yo voy a Yerbonta. Por nocaut, tarde en la pelea. William Martínez consigue el canasto. Si es como han hablado, debe ser un pelión. Han roncado en cantidad. No pudo salvarla ahí Palermo. Ya. Los fanáticos cangrejeros desfilaron. Dice, Guaynabo, párate. Porque el juego se está acabando. Le quedan 25 segundos. Ahí está William Martínez. Martínez ataca. Saca para Miranda. Miranda decide aguantar. Recupera ya Martínez. En la encerrona, Miranda decide atacar. Controla Santurce. Se está acabando el juego. Plomer la va a zumbar. Controla Guaynabo. Y se acabó el partido. Se acabó el juego aquí en Guaynabo. Hay victoria amplia, dominante e impresionante para los Mets de Guaynabo sobre los cangrejeros de Santurce. Cuarta victoria en sucesión para los metropolitanos. 104 para Guaynabo, 78 para Santurce. Ahora el equipo de Guaynabo juega para 5 y 8 como local, para 3 y 3, mientras que Santurce cae a 6 y 7. Y como visitante les va bastante mal, 1 y 6 es la marca ahora del equipo de Santurce, fuera de la catedral del Coliseo Roberto Clemente. Así que repetimos, 104 para el equipo de Guaynabo, 78 para Santurce. Impresionante el trabajo, Ricardo, de Omar González. Estás ahí, estás recibiendo un abrazo, ¿sabes? De Sammy Betancourt. Está entrando al tabloncillo ahí. Se abrazan de felicidad. Hablando de gente que eran buenos en el tiro libre. Pero un trabajo espectacular de principio a fin. Muy bien. Trabajo colectivo increíble. Excelente. Gracias a Ramón Gato Gómez. Soy Ricardo Torres. Pasamos con Federico López. Fede López, que tiene al jugador MVP seguro múltiple, Mitch Creek. Muchas gracias, Ricardo. Mitch Creek, 33 points, 8 rebounds, 5 from 5 from long distance. How do you feel out there tonight? I just think we're playing a brand of basketball that's enjoyable for everyone. We're giving up our own selfish 5% and giving it to the next guy to say, hey, you can have the moment. And once everyone does that, we're playing a brand of basketball. It's so hard to defend. You got Suarez, Gary, myself, all the other guys get on the list.
and it's so hard to cover us. So I think we're sharing the ball, we're selfless. And it was my night tonight, but it's everyone else's night every other night of the week as well. Before the game, you told me that the key was going to be defense. You held a team that was averaging 90 points before game below that. That was the key, right? Yeah, I mean, they did a great job. I thought, you know, I thought we did a great job in the first half, 37 points, 74 if we double that. But I feel like we let them get a couple easy ones to start the game. And towards the end, they got a couple layups. But look, I think a great job to keep a team like Gagata Heros to 78. They're an excellent team, very deep roster, but just proud to get a win and play good defense. Thank you and congratulations again. Cheers. Thank you. Bueno, lo dijeron, la primera pregunta fue la clave, fue compartir el balón, no tanto pensar en él, pero lograron los puntos y Mitch Creek logró esos 33 puntos que quería. La segunda pregunta, la defensa fue la clave, dijo que aguantar un equipo tan rápido, tan bueno a 74 puntos fue la clave. Antes de irnos, te recuerdo que el próximo juego de televisión es el miércoles cuando Ponce visita a Arecibo. Yo soy Federico López Hijo, muchas gracias por estar con nosotros. Lo próximo, Telenoticias fin de semana y la compañera Glorinel Soto.